por los 3 años de difunta Socorro Aguirre Velázquez. Con el eterno descanso de María Guadalupe Hernández ofrece el compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con la que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Sus colores verdes significan la vida y la esperanza. La corona de Adviento es pues un símbolo de que la luz y la vida triunfan sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. El encender semana tras semana las 4 velas de la corona de Adviento debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su cirio. Oremos. Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo. Él es Emmanuel, la esperanza de tu pueblo, la sabiduría que nos enseña y guía, el Salvador de todas las naciones. Señor, que tu bendición descienda sobre nosotros al encender las velas de esta corona de Adviento, que su luz sea un signo de la promesa del Señor que hoy nos trae la salvación, que venga pronto sin tardar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Concede a tu fiel Dios Todopoderoso el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día en su derecha, merezcamos poseer el reino celestial por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Dios saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor.
Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas por alarados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblos contra pueblos, ya no se adentrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí. Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre, antes del diluvio. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entré en el arca. Cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo litúrgico. Iniciamos el ciclo A del tiempo litúrgico con este tiempo de Adviento, un tiempo que nos prepara a la espera y a la escucha de la palabra de Dios que se va a hacer vida y se va a encarnar en la Santísima Virgen María. A ese Dios que muchos profetas lo profetizaron, que es nuestro Señor Jesucristo, diciendo que iba a nacer de una virgen, que iba a concebir al Hijo de Dios. Es lo que nosotros estamos apuntando ahora hacia el nacimiento del Hijo de Dios, la palabra hecha carne por amor en medio de la humanidad. Algunas cosas que tenemos que tener presente en el tiempo de Adviento. Lo primero, la esperanza. Así como el pueblo de Israel esperó con mucha ansia la venida del Hijo de Dios a la tierra, así también nosotros debemos de esperarlo en nuestra vida. Porque el pueblo de Israel sabía que iba a venir a nacer el pueblo de Dios, pero no sabían cómo. Se lo imaginaron en un trono, en un reinado, un Dios que venía a eliminar todo. Y Dios no se presentó así. Se presentó en lo sencillo, en lo humilde. Pero el pueblo de Israel tenía esa esperanza de que un día vendría el Mesías a liberarnos de la esclavitud del pecado. También nosotros debemos de tener cuenta nuestra esperanza en Dios, en ese buen Dios que nos está invitando a cada uno al cambio. Otra cosa que debemos de tener puesta mucho es el cambio personal, la conversión personal, cambiar nuestras actitudes malas para enfocarlas en actitudes buenas, en la misericordia del Señor. Quitar nuestro ego para que Dios pueda nacer en nuestro corazón. Cuando hablamos de ego, sabemos y entendemos que es pensar solo en nosotros. No, es pensar en Dios, pensar en el otro. El Papa Francisco nos invita a esa reflexión también, a pensar en las necesidades del hermano que está sufriendo, del necesitado, a transformar nuestro pensamiento en pensamientos de Dios. Es decir, imitar a Cristo. Porque la persona que imita a Cristo realmente puede hablar de Cristo, puede reproducir a Cristo, puede convencer. La persona que no imita a Cristo no convence nunca. Puede hablar bonito de Dios, puede andar en todos los grupos de la parroquia,
Pero si no, imita a Cristo, jamás va a llegar a la salvación de su vida. Más bien, sería una persona perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido para él. Mientras otro país lo van aprovechando para poder practicar la bondad de Dios, para poder practicar la salvación de Dios en nuestra vida. Hay que aprovechar el tiempo, y sobre todo este tiempo de Adviento que nos prepara a ese nacimiento de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, y no perder el tiempo en cosas que no nos van a llevar a la salvación. Esto nos dice la lectitud de la palabra el día de hoy. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no sea de ocasión de malos deseos. Eso nos invita al apóstol San Pablo el día de hoy a estar atento, a la escucha, a estar realmente vigilante, a como nos va a decir el Evangelio, como cuando sabemos que viene un ladrón, tenemos que cuidar nuestra casa. Pero Dios nos va a venir cuando menos lo sepamos. Por eso tenemos que ser también como la Virgen prudente, ¿no? Cinco prudentes y cinco imprudentes. Hay que tener mucha prudencia en nuestra vida para tener la esperanza de ese Dios Salvador en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro sector, en medio de nuestra parroquia, en medio de nuestra diócesis. Estar a la espera, atentos, despiertos, despiertos en el Espíritu. Porque podemos estar despiertos físicamente, pero dormidos espiritualmente. Y el tiempo del viento nos mete a eso, a despertarnos espiritualmente, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Porque mientras el Espíritu duerme, el temor no anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí viene el pecado, la desilusión, la envidia y todos los pecados que nos va a describir el apóstol San Pablo. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, decíamos también en el Salmo responsorial. Ir con alegría a ese encuentro con Dios, a ese Dios que me está invitando a un encuentro personal, a ese Dios que me está invitando verdaderamente a que se quiere hospedar en mi vida, que se quiere quedar conmigo, que quiere nacer en mi corazón. Pero a ese Dios no hay que ponerle resistencia, hay que dejar a ese Dios que entre, voltee todo en nuestro corazón, transformándolo todo. En la segunda lectura, vuelvo y te repito, es muy importante. Con esta segunda lectura, un santo que se convirtió. ¿Quién es ese santo? San Agustín Hipona, que andaba decepcionado de todo en el mundo. Pero un día encontró una sagrada y lo hizo reflexionar, porque sintió que Dios le estaba hablando. Y Dios nos habla hoy también a nosotros, a estar atentos, a no estar pensando que la noche no va a terminar, viene el día después de la noche. Estar atento, decía San Agustín, y hace una oración muy hermosa que dice: tarde te amé, dulzura tan antigua y tan esperada. Estabas en mí y yo no sabía que estabas dentro de mí y te buscaba fuera de mí. Qué lindo es saber encontrar a Dios en nuestro corazón. Saber que Dios está en nosotros mismos. Saber que Dios realmente
viene a tomar mi vida y mi corazón. Saber que Dios realmente ha muerto en una cruz y ha resucitado por mí. Saber que Dios realmente viene a nacer, a hacerse carne, porque Dios mismo se hace hombre para amar en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo que a nosotros mismos, de lo que Él amaba en Él, Dios va a reflejarse en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para poder amarnos más a nosotros. Dios ama a todo de nosotros menos el pecado, menos la desviación del camino de Dios. Dios ama a todo de nosotros menos el pecado, y Dios nos invita a esa conversión personal en nuestra vida, siendo el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida. Nos invita a esa conversión. Apartemos de nosotros nuestro ego y dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Hacemos nuestra profesión de fe y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que se dio a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas.
Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Socorro Aguirre Velázquez, María Guadalupe Hernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, deseen un saludo de paz. Thank you.
Yo creo firmemente que está presente el Santísimo Sacramento del altar. Te alabo, te bendigo y te adoro. Yo quisiera recibirte con el mismo amor con el que te recibieron los santos y las santas, con aquella pureza con la que te recibió tu Madre María. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mí espiritualmente. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo eternamente a ti. Señor, y no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, envíame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, consuélame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración por la familia. Bendice, Señor, nuestra familia. Ayúdanos a vivir unidos por el amor y a curar nuestras heridas a través del perdón. Porque mi familia y yo serviremos al Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dame el sacerdote santo de un corazón. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, oh Jesús, pastor eterno de las almas. Oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siéntese un poquito. Primero, recordarles la rifa que tienen, ¿verdad?, de la parroquia. Hay una rifa que está en todos los sectores y también hay que llenarla, que se va a correr el 6 de diciembre, ¿verdad? Entonces, para que nos animemos con esos números que todavía no se han vendido. El día jueves yo no voy a venir porque está la Eucaristía a las 6 de la mañana de la Conchita, pero la comunidad de reto que se dio a organizar expone el Santísimo como un ministro extraordinario de la comunión, ¿verdad? Para que vengamos a adorar a Jesús sacramentado. Allí sería, ¿a qué hora? A las 6, ¿cierto? A las 6, me gustaría siempre mantener a las 6, celebrar la palabra, buscar de la palabra, y después los ministros, a través de la comunión, le ponen a Jesús sacramentado. Estamos invitados, ¿verdad?, a orar. Este es nuestro sector, este es nuestra capilla, pero ustedes son los miembros de este sector, y hay que acompañar a la Eucaristía, hay que acompañar a la
la palabra, allí acompañar a la hora santa, a visitar a Jesús sacramentado, porque al final, ¿quiénes son los beneficiarios de Jesús sacramentado? Nosotros mismos, no es el sacerdote, yo rezo y ya Dios me conoce, yo oro todos los días, yo oro por ustedes, por mí también, ¿verdad? Pero el beneficiario de Jesús sacramentado es uno mismo cuando va a darle ese tiempito al Señor. Entonces yo les invito a que participemos los jueves de la oración, hay Eucaristía o hay celebración de la palabra o estar ante la presencia de Jesús sacramentado. ¿Cuántas conversiones había en nuestro sector si nosotros fuéramos personas adoradores de Jesús sacramentado? Fuéramos personas que oramos por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestro sector, y por nuestra iglesia universal, por nuestra parroquia, ¿verdad? Entonces yo les animo a que oremos, le pidamos al Señor, a Jesús sacramentado, que nos ayude. No perder ese hábito, porque muchas veces dicen, no, no viene el sacerdote, no llego. No, vengamos a visitar a Jesús sacramentado, porque Él está allí esperando con las manos abiertas. Como les explico, este jueves es la misa de la novena de la Conchita en la parroquia y pues harán la celebración y la intención acá. Que los padres ahí se coordinan con los ministros, ¿verdad? Otra cosita. Cuando venía entrando miré una alcancía que decía mantenimiento. Yo no he dado autorización a nadie que ande con una alcancía pidiendo al templo. Solamente al comité parroquial se le estoy dando autorización para que ande con una alcancía pidiendo para el templo, que es la sede parroquial. ¿Verdad? Que el día de mañana inician la colecta para ver si se puede componer el techo de la parroquia. Que hay muchas situaciones de hambre, se está pidiendo toda por persona. Pero esto ya es específicamente con el comité. Ellos tendrán sus alcancías bien identificadas y también en nuestro sector vamos a organizarlas porque vamos a ir casa a casa también a esa recolecta pensando en mejorar el templo, ¿verdad? Lo que no quiero es que haya malos entendidos, porque cualquier cosa se puede pensar con una alcancía que el padre no se nos autoriza, ¿verdad? A otro que le da autorización de que pidan para la novena de la Conchita por el momento son los que han repartido el sobre con el sello de la parroquia. Algo así, ¿verdad? Con el sello de la parroquia. Sobre que no tiene el sello de la parroquia, sobre que hay que preguntar qué nos lleva y para qué quiere eso. Porque después vienen los malos entendidos. La iglesia está pidiendo para tal cosa y el que menos sabe es el padre, ¿verdad? Entonces, tenemos la buena intención, ahí me disculpa por ser tan directo, pero tenemos la buena intención, pero siempre se debe de dialogar con el padre. Se debe de dialogar con el jefe del sector, con los dos jefes, está Yasmina, que está tu hermano, y ellos tienen que hablar conmigo también, ¿verdad? Pero alguien me dijo, le pregunto a alguien en entrada, ¿quién puso esa alcancía? Me dio el nombre de Fulanito, Fulanito. Le pregunto a Fulanito, Fulanito, y dice que no sabe. Entonces, a mí no me gusta que anden diciendo mentiras. Me gusta intentar las cosas tal como son, ¿verdad? Ni tampoco que me anden diciendo que es Fulanito y el otro 50 se da. Hay que hablar las cosas como son. A mí me gusta intentar las cosas, no ando hablando de nadie y dejo que nadie hable mal de otro delante de mí. Porque ese es feo. Somos cristianos, somos católicos, somos hermanos, somos hermanos a andar difamando a otro, hablando mal de otro. ¿Dónde está nuestra fe? ¿A quién seguimos? ¿A Cristo o al enemigo? Porque el enemigo es el que busca como dividir, Cristo busca como unir. ¿Verdad? Entonces yo les pido a ustedes por caridad. Hay que hablar con el párroco de estas cosas.
¿verdad? Hay que decirle, mire padre, tenemos esta iniciativa, vamos a hacer una alcancía para que, hombre, también el párroco puede decirle, usted me conviene, o sí, o conviene, no, hay que esperar. Pero también las cosas se hacen sin consultar, en la iglesia no hay desorden, es orden. Ubicar estas tres, donde hay orden y está Dios, en el desorden no importa. Entonces, yo les llamo a la reflexión, que si van a hacer alguna actividad, ya se lo he dicho en mi consejo, en una ocasión también, hay que consultar con el jefe del sector. Y si en esa actividad sale 1.000, 2.000, 3.000 codas, lo que salga, hay que darle cuenta al jefe del sector, porque él no está pintado. Allí él está representando al padre. Cuando jefe, ahora, Yanina y los Mario, ¿verdad? Y ellos me tienen que decir a mí, aunque yo no voy a tocar mi dinero de lo que andan recogiendo, solo decirlo para que o se recogió que es bien. Hablo porque las cosas que se han hablado lo he entendido. Y como sé que va a quedar grabado, van a estar inventando el padre de mí. Ahí está la grabación. ¿Verdad? Para que cada uno de nosotros entendamos, la iglesia no es por un lado uno, por otro lado el párroco, por otro lado el jefe sector, no, es unidad. Y debemos de trabajar eso en nuestra parroquia. Eso, en nuestra parroquia, la unidad. Propongamos en este tiempo de Adviento, cada uno de nosotros hacer ese propósito personal de vida. Voy a trabajar en coordinación con mi gente del sector, voy a trabajar en coordinación con mi párroco, y así el párroco también tiene que trabajar en coordinación con el obispo. Que no puedo hacer algo que lo digo no me aviente, porque no me va a ir mal. Porque me he comprometido a dar un servicio bajo la obediencia de mi superior, que es el obispo. Así sucesivamente también los que servimos en la iglesia estamos también en comunión. A veces yo le pregunto al jefe del sector, mire, ¿usted sabe lo que andan haciendo allá, allá? Y a veces el jefe del sector no sabe, eso es feo. Y no es culpa de él, es culpa de tal vez de la persona que no quiere comunicar. Porque si ahora yo no digo nombre, pero en la próxima día hay nombre específico a la persona. Para que dejemos de hacer las cosas así, a nuestra manera. ¿De acuerdo? No lo tomen que el padre esté enojado, no estoy enojado, porque para enojarme me falta mucho. No tómenlo como un consejo de pastor. Se lo digo como pastor, como padre. Hay cosas que como comunidad cristiana debemos de superarlas. Hay cosas que como bautizados, como católicos, hay que superarlas, y ahí vamos a ir al suave, vamos a ir aprendiendo. ¿Verdad? Animándonos cada uno de nosotros. Tómenlo como un consejo, una llamada a la reflexión personal de que debemos de querernos más como católicos, como bautizados, como hijos de Dios que son, no andar destruyendo a una persona. ¿De acuerdo? Hoy no digo nombre, en la próxima sí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado, pueden ir en la paz del Señor. ¿Hay una rima? Solo se entrega. Bueno, no se vayan, le falta la rima. Vamos a hacer entrega del Santo Mando, esta carrocera lo envió a la comunidad de María de los Ángeles.